El día de hoy salió la beta número 3 de iOS 15.2 y aparte de eso nos encontramos de que por unos cuantos minutos, casi un par de horas, estuvo caído medio internet. Si quieres conocer todo esto a detalle, quédate en este video. Empezamos. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te recomiendo ampliamente que te des una pasada por el canal porque hay mucho contenido sobre el mundo Apple y seguirá viendo mucho más en los próximos días. Y por otra parte, también te recomiendo que te des una pasada por el grupo de Telegram donde debatimos cosas interesantes sobre el mundo Apple. Primero que todo, resulta que se cayó Google Cloud, que es todo la nube de internet, o la mitad de la nube de internet, porque la otra mitad está distribuida en Amazon, y servicios como Spotify, Discord, Snapchat y un montón de cosas más dejaron de funcionar casi que por una hora entera. Y Apple lanzó la beta número 3 de iOS 15.2 en eventos no relacionados, y nos encontraríamos de que esta beta simplemente es para pulir detalles, estabilidad, y ya, no tiene ni nuevos fondos de pantalla, no tiene nuevas cosas, los que se han probado dice que más fluidez, pero esto es algo relativo, tocará esperar porque no se ha encontrado nada nuevo y últimamente como estas betas ya no son tan interesantes, como ya no es una versión que a todo el mundo se importe, las novedades que pueda llegar a traer que sean mínimas se demoran días en salir, como pasó con la beta 2 que trajo Togo y para el modo macro en los iPhone 13 Pro en adelante, y nos encontramos de que esto nos vinimos a dar cuenta 2 días después de que salió la beta 2 de 15.2, así que toca esperar a ver si se encuentra algo por ahí interesante esta beta, pero yo creo que no va a ser el caso. ¿Qué queda faltando para la versión final? La beta 4, que probablemente salga la próxima semana, la Release Day Candidate y la versión final. Y según todo esto, probablemente veríamos esto para inicios de diciembre, la versión oficial de iOS 15.2, ya que la Release Day Candidate estaría saliendo la última semana de noviembre y ya sería todo. Así que en definitivas cuentas no faltaba mucho para iOS 15.2, que esperemos termine de corregir todos los bugs que nos trajo iOS 15.0 y .0.1, que todavía algunos persisten en 15.1. y ya, hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.